cansado. Reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que pueda dañar, todo lo que pueda sembrar duda, se ha reprendido en el nombre de Jesús. Y ahora nos disponemos a recibir nuestro milagro. Yo invito a todos los que necesiten un milagro. Los que necesiten un milagro de salud, se ponen a la derecha mía allá. Milagro de salud allá. Los que necesiten un milagro espiritual aquí en el centro. Todos los que necesiten un milagro de salud se ponen allá. Los que necesiten un milagro espiritual se ponen aquí. Los que necesiten un milagro de otra índole se ponen allá. Económico, familiar. Aquí los que necesitan un milagro de salud. Aquí los que necesitan un milagro espiritual. Allá los que necesitan un milagro secular. Gloria a Dios. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti. En Jesucristo, que son la fe y el milagro. Sus ojos, por favor. Y si usted le va a pedir a Dios, dice la Biblia, el que se acerca a él crea que le da. Amén. Si usted no puede mover un miembro de su cuerpo, si tiene una hernia, un tumor, crea que Dios se la va a quitar. Si tiene inmovilidad de uno de sus miembros, dolor, si tiene cualquier padecimiento en sus oídos, en su vista, en su garganta, crea que el Señor le va a tocar. Amén. Si hay una infección, si hay cualquier daño, crea que Jesús va a tocarle. Amén. Si está atravesando un momento espiritual difícil, si hay luchas espirituales, si hay batallas donde el enemigo viene a oprimir, a atormentar, viene el enemigo a estarle quitando la paz, crea que se va a ir. Amén. El demonio, el diablo y la calamidad se va a ir en el nombre de Jesús. Si usted tiene necesidad de que la esfera material, el Señor haga un milagro económico, un milagro laboral, un milagro de índole material. Si está atravesando una crisis y usted necesita un empleo o necesita la gracia de Dios que se manifieste en su vida, su vivienda, su auto, admita, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no te interesa a ti ni a mí. Eso le interesa a Dios. Él es todopoderoso. Amén. Él sabe hacer la obra. Ahora yo quiero que usted repita la oración que voy a hacer en voz alta. Amén. Junto conmigo usted va a repetir y después yo voy a orar por usted. Diga: Señor Jesús, te doy gracias porque la vida es un milagro. Y de milagro en milagro, nosotros persistimos. Soy tu hijo y creo en ti. Que cuando yo no puedo, tú sí puedes. Cuando yo no tengo, tú sí tienes. Cuando yo te pido, tú me das.
y cuando busco, encuentro. Tú conoces mi situación, conoces mi necesidad. Yo te ruego, Señor, que extiendas tu mano sobre mi vida y me ayudes para en este momento recibir el milagro que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, que lo sobrenatural se manifieste. Extiende tu mano poderosa para que ocurran milagros, sanidades y prodigios. Yo vengo, Padre, en el nombre de Jesús, ordenando a la enfermedad, espíritu de enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno, suelta este hijo, esta hija de Dios. Toda tumoración, cáncer, infección, artritis, ceguera, sordera, sea reprendida en el nombre soberano de Jesucristo. Y comience ese cuerpo a ser sanado, comience a irse esa enfermedad, disuélvase toda tumoración, haya una liberación completa en esas articulaciones. En el nombre de Jesucristo estoy clamando, Padre, por la vida espiritual de estos tus hijos, por conflictos hogareños, matrimoniales, situaciones mentales, psíquicas. Estoy pidiendo que una liberación del cielo venga sobre tu pueblo en esta hora. Ordeno, recibe liberación en el nombre de Jesús. Todo tormento satánico yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Fuerza satánica, fuerza demoníaca que están cautivando, enfermando, atormentando, sea atada y reprendida en el nombre de Jesucristo. Estoy pidiendo, Padre, que sobre la vida material de mis hermanos obre un milagro, Señor. Obra un milagro en la economía de ellos. Dale trabajo al que no tiene. Obra, Señor, en su vida física, material, laboral. Bendice su hogar, su auto. Dale, Señor, lo que le hace falta. Porque un milagro es la respuesta en el nombre de Jesucristo. Levante su mano y dele gracias a Dios. Dígale gracias, dígale gracias. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, 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 gracias. Oh, te damos gracias, soberano Dios, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque están recibiendo su milagro y van a ver su milagro hecho realidad. Fuerzas demoníacas sean expulsadas en el nombre de Jesús. Sanidades, liberaciones de dolencias, enfermedades y calamidades venga en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gracias. Dígale gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, tú lo has hecho. Dígale, tú lo has hecho, tú lo has hecho. Tú estás obrando, crea que Dios está obrando, créalo. Crea que Dios está obrando. Él lo está haciendo, Él lo está haciendo. Gloria al Señor, Él lo está haciendo. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho el milagro? Ahora usted lo que va a tener nada más es que esperarlo. Ahora los que estaban enfermos, por favor, busquen la enfermedad que usted tenía. Si tenía una enfermedad tangible que podía palpar, si tenía dolor, inmovilidad, tumor, hernia, búsquelo, busque. Busque el malestar, mueva su cuello, columna, brazos. Levante si tenía bursitis, busque la dificultad o inmovilidad que usted tenía. Gloria al Señor. Yo no lo he mandado a sentar. No los he mandado a sentar. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. Porque yo conocí, cambió mi vida y ahora me siento feliz. Y tú no nunca te cambiarás, las cosas malas y la tristeza se te van. Dios está haciendo cosas nuevas.
De lo que ya usted ha sentido que Dios ha hecho en usted. La mayoría de nosotros vamos a ver en el proceso del día, mañana pasado, usted va a ver la respuesta de Dios. Pero ya hay personas aquí que han recibido lo que le pidieron hacer. Diga usted, tema. Pastor, yo no podía cerrar las manos. Ah, venga acá, venga, suba aquí a la plataforma. Mire, la hermana tenía una artritis muy severa. ¿Qué tiempo hacía que tenía esa artritis? Hace muchos años, me estaba tratando. Dice que hace 120 años que tenía esa artritis. Se estaba tratando con el reumatólogo y su mano. Que no tenía cura, ella no podía cerrar la mano y ahora cierre su mano. ¿Quién lo hizo? Gloria a Dios. Van a durar 120 años. Otra mano que se levanta. Diga mi hermana. Oiga este testimonio. Dice que tenía un dolor de cabeza insoportable. ¿Me voy o no me voy? Que no era algo que me decían. Dice que ya quería irse del culto por el dolor tan terrible. Tenía náusea, hambre. Cuando llamé al frente, ya vino. Donde yo estoy y me vas a sanar. Y para la gloria y honra de Dios se me ha decidido. ¡Se fue! ¡Gloria a Dios! Otra mano que se levanta. Otra mano que quiere contar lo que Dios ha hecho. Tenía una anemia muy grande. Y dice que ella sabe que Dios ha orado en su sangre ya. ¡Gloria a Dios! ¿Alguna otra persona quiere testificar que ya sabe que Dios lo ha hecho? Escucharemos su testimonio aquí de lo que hemos pedido al Señor. Pero, un momento. Así puesto de pie, te invito a que cierres sus ojos. Tenemos visitas en medio nuestro y quizás usted, mi amigo, mi amiga, todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador. No le ha entregado su vida a Cristo, le ha dicho, Señor, ven, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Salvador, yo quiero esta vida cristiana que tú me brindas. Perdona mis pecados, mis faltas, sálvame. Si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor, levante su mano.
lloraremos por ti. Si hay alguna vida que todavía no es cristiano o cristiana y quiere que Cristo le salve, no quiere salir de aquí, de este templo, Dios le bendiga. Dios bendiga esa mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta su mano. ¿Alguien más? Le dice a Cristo, salva. Yo quiero que tú me salves. Voy a pedir a los que levantaron la mano, venga acá. Dios te bendiga. Usted que levantó su mano, por favor, venga. Voy a hacer una oración por usted. Gloria al Señor. Si alguien más quiere entregar su vida a Cristo, venga. No le dé pena. Cuando venimos al Señor, Dios te bendiga, hombre. ¿Cómo te llamas? Ram. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregar su vida al Señor? El paso de fe que damos es invitar a Cristo que venga a nuestra vida. Que Él nos salve. Dios le bendiga. Si hay alguien más que todavía no ha dado este paso, este es el paso más importante que damos en nuestra vida. Entregarle a Cristo nuestro corazón, nuestra alma. Es decirle al Señor, yo quiero que tú tomes control de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo deposito mi fe en ti. Ahora mi vida, espíritu, alma y cuerpo están puestos en tus manos. Bendíceme, ayúdame. ¿Y cree usted que alguien le pueda cuidar mejor que Dios? Nosotros cuidamos nuestras propiedades. Ahora usted le pertenece al Señor. Cierre sus ojos y junto conmigo ore y diga, Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Gracias por este día. Ruego me salves. Perdona todo pecado, toda falta que haya cometido. Quiero, Señor, que tú seas mi Dios y tú me guardes en un mundo de maldad, de corrupción, de vicios y pecados. Ayúdame a vivir como tú mandas. E inscribe mi nombre en el libro de la vida en los cielos. Y desde hoy, solo a ti te adoraré. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Voy a orar por ustedes, Señor. Te doy gracias por estos hermanos. Bendíceles. Estoy clamando, rogando en la vida de cada uno de ellos, Señor, tu potestad se establezca y todo tormento de la tiniebla sea atado y reprendido en el nombre de Jesús. Que haya plena liberación, Señor. Se rompan cadenas, ataduras, ligaduras, y la paz, el gozo, la bendición tuya fluya en su vida, Señor. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo lo que atormente y aplica, todo lo que cautive sea reprendido. Pon tu espíritu, pon tu gracia, tu sangre poderosa, Señor, limpie nuestras vidas. Tu espíritu, Señor, llene la paz que sobrepasa todo entendimiento, llene el corazón de tu Hijo. Sálvale y guárdale en el nombre de Jesús. Le damos gracias. ¿Cuánto dan gracias por estos hermanos? Amén. Dios le bendiga. ¿Tiene Biblia usted? ¿Tiene Biblia? ¿Usted tiene Biblia? ¿Usted? ¿Usted tiene? ¿Usted tiene Biblia? No tiene. Puede sentarse. Dios le bendiga. Gloria a Dios.